buscar allí en nuestras Biblias. Marcos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ya lo leímos al texto de la Escritura. La verdad que tenemos un pasaje extenso por delante. Hay mucho trabajo por hacer, como les contaba recién. Dios quiera que podamos terminar de cubrir la porción completa. Vamos a hacer un esfuerzo de mi parte y de su parte también. Les animo a que estén allí atentos. Hay un pasaje que tenemos por delante que es alentador, nos va a animar, también nos va a confrontar y nos va a mostrar una vez más ese precioso Salvador en el cual nosotros hemos creído. Parece ser que esa es la tarea fundamental de Marcos. En cada ocasión, en cada porción de texto, él va a realzar la figura, la imagen del Señor, y lo va a mostrar como ese Salvador amoroso que es Cristo, ese Salvador compasivo, ese Salvador tierno que es el Señor. De hecho, el título de este mensaje se llama Un Salvador paciente, compasivo, pero confrontador. Ustedes se van a dar cuenta de que ese título está elegido intencionalmente. Ahora, cuando desarrollemos el sermón, se van a dar cuenta del equilibrio que hay, porque hay un equilibrio allí en esas palabras. Dijimos un Salvador paciente, compasivo, pero también un Salvador que nos confronta, y es lo que vamos a leer nosotros, que de hecho ya lo leímos. Un pasaje, dijimos, profundo, largo, donde Marcos va a presentar cuatro escenarios. Yo quiero mostrarte los escenarios que vos leíste recién cuando leímos la porción de texto. Vamos a ver que Marcos va a mostrarnos un primer escenario donde va a haber un milagro que nos va a resultar muy familiar. Y en esa porción del pasaje que vamos a estudiar, donde está contenido ese milagro, también allí en esa porción está contenida la expresión, podríamos decir, más dulce, la expresión más tierna, la expresión más amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Pero hay otro escenario que nos plantea el texto y que tiene que ver con una dura confrontación y una dura sentencia que el Señor Jesucristo va a hacer. Y en esa porción de texto de todo nuestro pasaje donde está la confrontación y la sentencia que el Señor va a dar, allí está la expresión más triste de toda nuestra porción de texto. Quiero que preste atención. En la primera escena vamos a ver al Señor la expresión más dulce, dijimos. Pero en la segunda escena va a estar la expresión más dura, más confrontadora del Señor. El otro escenario que Marcos nos va a mostrar, nos va a enseñar una vez más de la paciencia del Señor Jesucristo en su máxima expresión. Y ahí vamos a trabajar bastante allí en esa porción de texto. Y por último, a modo de conclusión para cerrar la línea de pensamiento, lo que vamos a ver es una vez más allí Marcos profundizando y poniendo en alto la compasión del Señor a través de un milagro bastante inusual, un milagro diferente, podríamos decir, distinto al que nosotros venimos ya acostumbrados a ver de la mano del Señor. Pero ese relato que hace Marcos está ahí, ese relato del milagro, de la última escena que vamos a ver, está ahí con un propósito específico, muy importante. Eso como introducción, hermanos. Esos son los escenarios que nos plantea nuestro texto. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos al estudio de la palabra de Dios, al estudio, a la lectura y al estudio del texto bíblico, nosotros descubrimos cuál es nuestra condición, nosotros aprendemos cuál es el testimonio de la Escritura en cuanto a la condición natural del hombre, la condición en la cual llegamos al Señor, podríamos decir cuál es la condición del estado del hombre sin Cristo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, descubrimos eso y encontramos diferentes términos, terminologías o formas en las que la Escritura le llama al hombre sin Cristo. Por ejemplo, vamos a encontrar palabras y expresiones como incrédulo. Esa es una palabra que identifica a aquel que está sin Cristo en este mundo. Otra palabra fuerte y muy triste por las implicaciones que tiene es destituido. Otra palabra es hijo de ira. La Escritura dice que aquel pecador que no ha sido lavado y comprado por la sangre de Cristo, aquel pecador que no se ha abandonado en arrepentimiento y fe
en Cristo, es un hombre o una mujer que está destituido de la gloria de Dios, está bajo la ira de Dios. Dice la Escritura que está muerto espiritualmente en su delito y pecado, y otras expresiones tales como está enemistado con Dios, es un enemigo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Escritura también nos dice que el hombre en su estado natural es como alguien que está voluntariamente ciego. Es decir, está ciego porque quiere estar y mantenerse en esa condición. Está ciego porque voluntariamente decide permanecer allí, en ese lugar. Y esa persona, ese hombre en su estado natural, ese hombre sin Cristo que está ciego voluntariamente, no es capaz de ver el estado real en el que se encuentra su alma delante de Dios. Salvo que Dios haga algo en esa visión, en los ojos, hablando no de ojos físicos, sino de ojos espirituales, ¿no? En los ojos de esa persona. Entonces, podríamos decir que la Escritura también identifica la condición natural del hombre sin Cristo como alguien que está voluntariamente ciego. Por ejemplo, cuando Pablo le va a escribir a los Corintios su primera carta en el capítulo 2, versículo 14, Pablo va a hablar del hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Aquel hombre que no ha sido regenerado, aquel hombre que ha nacido solamente una vez. ¿Por qué? Porque los creyentes nacieron una vez físicamente, pero en algún momento hemos nacido espiritualmente, ¿no? A partir de que el Señor regenera nuestro corazón. Pero Pablo dice, el hombre natural, aquel hombre que está sin Cristo, aquella persona que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural en esa condición no puede entender las cosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque para él son locura, dice Pablo, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Tiene que ocurrir algo en la vida de la persona para que esa persona pueda entender, ¿no es cierto?, las cuestiones, los asuntos espirituales. Cuando va a escribir su segunda carta, por ejemplo, en el capítulo 4, segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 3, Pablo va a decir algo muy llamativo. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, entre aquellos que rechazan el glorioso evangelio de Cristo. En los cuales, dice, fíjense esa gente, ¿cuál es la condición natural del hombre sin Cristo? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y es curioso porque en el primer texto que leímos, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, donde habla del hombre natural, después va a hablar del hombre espiritual, ese hombre que es según Dios, ese hombre que sí ha nacido de nuevo. Pero acá, en la segunda carta, él está hablando y está diciendo que Dios cegó el entendimiento de los incrédulos. Dios cegó a esas personas que están ciegos, espiritualmente hablando, como decíamos recién. Y estos textos nos dan una luz a nosotros para entender que Dios es el que trae visión al que está ciego, o directamente lo que puede llegar a ser Dios es oscurecer el entendimiento del hombre. ¿Se entiende la idea? Lo que nosotros estamos aprendiendo con estos textos que estamos leyendo en esta introducción, todavía no entramos al sermón, al pasaje nuestro, es que Dios parece ser que da vista, pero también parece ser que Dios enceguece. Dios oscurece la visión. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Porque el pasaje que nosotros tenemos tiene que ver con esto que yo le estoy comentando. Ustedes se van a dar cuenta que lo que Marcos está haciendo con estos escenarios, estos episodios que él está relatando del ministerio del Señor, tienen que ver con esto de la ceguera espiritual. El énfasis de este sermón sería: Dios es el que puede oscurecer el entendimiento del hombre o aclararlo por completo. O aclararlo por completo. Ese es el énfasis, hermanos. Yo quisiera que rápidamente nos concentremos allí en el principio, en el primer escenario que tenemos en nuestro texto. Hemos ya leído el pasaje completo, ahora vamos a concentrarnos allí en los primeros 9 versículos. Vamos a ver cómo el capítulo 8 de Marcos comienza, les dije anteriormente, con un milagro que te va a resultar familiar. En esta porción de texto, lo que nosotros vamos a encontrar, dijimos, es la expresión más tierna, más compasiva, más dulce del Señor Jesucristo. En aquellos días, comienza diciendo Marcos. ¿Por qué dice en aquellos días? Porque lo que está haciendo Marcos es conectar lo que él venía
describiendo del ministerio de Jesús en esa región donde nosotros vimos que Él se encuentra. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Se acuerdan? Él salió de Tiro y de Sidón y se fue rodeando el mar de Galilea y se encuentra en Decápolis. Ahí fue lo último que vimos, ahí lo encontramos la semana pasada al Señor Jesucristo. Allí Él va a tener un encuentro con una persona, otro milagro más, un sordo y tartamudo. ¿Se acuerdan? Gesticulaciones que el Señor hace para establecer una comunicación con ese hombre. Y ahí lo dejamos a Cristo, por decirlo de alguna manera, en Decápolis. Y es lo que está conectando Marcos ahora. En aquellos días, o sea, cuando el Señor estaba allí, en esa región, allí en Decápolis, ¿qué pasaba? El mismo patrón que vemos en el ministerio del Señor. Las multitudes, dice, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Adivinarán ustedes dónde está la expresión más dulce del Señor. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviara en ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Hasta ahí nomás leemos, hermanos. No sé si pudiste palpar, percibir la intensidad de esos 3 versículos. El Señor Jesucristo, dijimos, está en Decápolis. Él todavía no se ha ido de esa región. ¿Qué región era Decápolis? Un territorio gentil, poblado mayormente por gentiles. Y una vez más aparece en nuestra escena el escenario típico del Señor Jesucristo asediado por una multitud, pero no por una multitud que rebosa de bienestar, sino una multitud que está en constante necesidad. En este caso, esta multitud que está asediando al Señor Jesucristo está hambrienta, dice el texto, está con hambre. Hace 3 días que están conmigo, dice el Señor. Durante 3 días lo que el Señor estuvo haciendo fue predicarles el Evangelio, enseñándoles la palabra de Dios, hablándoles del Evangelio del Reino. ¿Y saben qué? Esta gente está sin comer. Y tal vez no podemos pensar que desde el día 1 hasta el día 3 no comieron absolutamente nada. Probablemente, acuérdense, el Señor está recorriendo territorio, viene gente de un montón de lado y probablemente llevaron sus raciones de comida. Pero ¿se acuerdan lo que les dije anteriormente? Porque es importante pararnos en la geografía del lugar. El Señor viene recorriendo kilómetros y kilómetros, son meses y meses de caminata. Entonces probablemente esta multitud que fue en búsqueda del Señor, de algún beneficio, llevó sus raciones de comida, pero ahora estamos en una instancia de ese recorrido con Jesús, donde ellos se encuentran sin comer hace 3 días. Estas personas estaban tan cautivadas, hermanos, por las enseñanzas de Jesús, que durante 3 días ni siquiera se percataron de que tenían que alimentarse y que su comida se había agotado. Ustedes acuérdense que la gente quedaba como hipnotizada por las enseñanzas del Señor. Ellos jamás habían escuchado a alguien enseñar así. Es más, y eso mismo se dice en el texto de los Evangelios, aún de algunos judíos también. Estaban cautivados cuando el Señor enseñaba en la sinagoga, ¿se acuerdan? Bueno, acá estamos lejos de lo que es una sinagoga. Acá estamos en medio de una multitud en el desierto. Pero esta gente está cautivada. Ellos ni se percataron de que hace 3 días que no comen. Y el lugar donde ellos estaban, como les repito, era una zona desértica. No había nada en esos lugares. No había chance de conseguir comida en lo inmediato. Marco nos dice que la situación desesperante de esta gente movió al Señor Jesucristo en compasión. ¿Cuál es la expresión más dulce que encontramos allí? Tengo compasión de la gente. Esa es la expresión más tierna de nuestro pasaje. Tengo compasión de la gente, le está diciendo el Señor a sus discípulos. Esa palabra griega que se traduce como compasión, a ustedes les llamará la atención, pero la palabra original, detrás de la palabra original, la idea literal es, nos habla de entrañas, de algo que ocurre dentro de nuestro estómago. Y lo que literalmente le está ocurriendo al Señor al decir tengo compasión es que se le están removiendo las entrañas. El Señor está sintiendo algo sumamente profundo por la condición y por la situación de esa gente. Había personas que venían de muy lejos. Había personas a las cuales seguramente hacía días que se le había terminado la comida. Acá nuestro texto menciona 3 días sin comer. Había personas que les iba a resultar imposible conseguir comida si Él los enviaba a sus casas. El Señor Jesucristo sabía que
esa gente eran candidatos a morir allí, hambrientos, en el desierto, deshidratados, desnutridos, quizás algunos en el regreso a sus hogares. Vaya a saber desde qué lugar vinieron algunos. Y otra vez Marco lo que va a hacer es resaltar a ese glorioso Rey, a ese glorioso Salvador compasivo que vino a ser servido, no, a ese Rey que vino a servir, no a ser servido, y a entregar, dice allí el corazón de nuestro Evangelio, Marcos 10:45, a entregar su vida en rescate por mucho. Jesús no solo se interesó en los problemas espirituales y eternos de estas personas, Él está enseñando la palabra de Dios, Él está predicándoles el Evangelio, Él está interesado en los problemas espirituales y eternos de esta gente, pero Él también se está interesando, se está preocupando por las necesidades de estas personas. Y no tendríamos tiempo, hermano, pero podríamos sacar millares de aplicaciones para nuestras vidas. Podríamos trabajar en esto un miércoles quizás y hacer el ejercicio de que cada uno de nosotros haga este ejercicio al mirar a ese Salvador compasivo que tenemos y que Marco nos realza, ¿qué aplicaciones podemos sacar para nuestra vida? El Señor no solamente está interesado en las necesidades espirituales, Él está cubriendo y está preocupado por necesidades específicas, necesidades que esta gente está teniendo en términos materiales, necesidades que son tangibles, que son reales, en este caso, el ser alimentados. El texto nos muestra que el Señor no es indiferente a las necesidades de las personas. ¿Se dan cuenta? El Señor no es indiferente. Y hoy vamos a hablar de lo que es la predicación equilibrada. Siempre nosotros vivimos en un mundo evangélico donde se ha sobredimensionado el tema de necesidades. Y parece ser que hoy las multitudes que hay en el mundo evangélico son parecidas a las multitudes que se relatan en cada uno de los evangelios, multitudes interesadas que van detrás del Señor por un interés personal. Pero hay un mensaje que debe ser proclamado desde un púlpito de una iglesia sana y bíblica, y que es un mensaje balanceado, integral. El Señor estaba preocupado por el mayor problema, por el más grande problema que tenían ellos, que era su situación espiritual, pero también cubrió sus necesidades materiales, las necesidades de sufrimiento que había en esta gente. Había sufrimiento, pero había necesidades muy particulares como el hambre, que estamos leyendo allí en nuestro texto. El corazón del Señor se está moviendo a misericordia al ver las necesidades de estas personas. Y hay algo sumamente interesante en el pasaje, hermano. Por eso quiero repetir esto. Las aplicaciones que pudiéramos sacar o las implicaciones que esto tiene para nuestra vida en términos prácticos es la tarea que yo te dejo que hagas. Hay algo interesante que el Señor está haciendo en nuestro pasaje. ¿Y saben qué es lo más interesante que a mí me conmueve? Que Jesús quiere que sus discípulos desarrollen esa misma clase de compasión y de misericordia. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor lo que está haciendo es compartiendo la inquietud que Él tiene. ¿Con quién? Con su equipo de trabajo. El Señor está compartiendo la inquietud con sus discípulos. Y Él les está diciendo a ellos, yo tengo compasión de esta gente. Tengo temor de que ellos vuelvan a sus hogares, de enviarlos a sus hogares y caigan muertos por ahí. Y miren sus discípulos, hermanos. Versículo 4. Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿No te das cuenta de la reacción que están teniendo sus hombres, digamos, el equipo de trabajo del Señor Jesucristo? ¿De dónde se podrá saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? ¿Se acuerdan lo que vimos en el milagro anterior? ¿Se acuerdan lo que vimos con la mujer sirofenicia y otros tantos episodios? Ellos eran, a ver, despedidores seriales de personas. Despedían ellos, Señor, despídelos. Despídelos y que se arreglen. Y miren la pregunta que están diciendo acá. Implícitamente es lo que están, con otras palabras, están diciendo, ¿de dónde vamos a conseguir? Estamos en el medio del desierto, hay una multitud para darle de comer. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿vos te das cuenta que no tiene sentido la pregunta que están haciendo los discípulos? Ya con todo el camino que llevamos recorriendo en Marco, la pregunta que ellos están haciendo no tiene sentido.
Y por más que nosotros hagamos un esfuerzo para no criticarlo, hermano, los discípulos, somos críticos siempre, digo, con los discípulos, la forma en como ellos están respondiendo a esa inquietud que el Señor le está compartiendo es muy difícil de entender. Es muy difícil de comprenderlos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están en presencia de aquel que hizo un terrible milagro anteriormente, en Marcos capítulo 6. Ellos mejor que nadie tienen que saber que están con ese glorioso Mesías, con ese glorioso Rey, Señor y Salvador que multiplica los panes y los peces y que los convierte en una comida multitudinaria. Ellos están en presencia de aquel que puede convertir panes y peces y generar allí un banquete para que multitudes se sacien su apetito. Pero no seamos duros, hermanos, con los discípulos. No seamos tan duros. ¿Saben por qué? Porque nobleza obliga. Nosotros debemos ubicarnos, ponernos allí en ese escenario. Y si vos no sos necio, yo creo que vos vas a coincidir conmigo en que si te pones allí en el lugar de los discípulos, si vos te pones allí en esa misma escena, quizás, hermanos, nosotros hubiésemos reaccionado igual que ellos. Quizás nosotros hubiésemos pensado o hubiésemos dado esa misma respuesta. ¿Saben por qué digo esto? Porque nuestra triste realidad, hermanos, es que muchas veces nosotros tenemos serios problemas para aplicar a nuestra vida lo que conocemos del Señor. Dijimos, estos hombres vienen siguiéndolo a Jesús durante un tiempo prolongado. Ellos saben de lo que Cristo es capaz de hacer. Entonces, ¿cómo van a decir semejante barbaridad? Y ahora, vos y yo, ¿no somos parecidos a ellos? Cuando no sabemos cómo aplicar a nuestra vida lo que conocemos del Señor, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio de la angustia, cuando estamos en medio del dolor. La realidad, hermanos, es que cuando estamos en los momentos duros de la vida, a nosotros parece ser como que se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida la teología. ¿Quieren un testigo de eso? Yo, hermanos, yo me la sabía toda, la habíamos charlado de todo con mi señora cuando nos casamos. Éramos, como dicen los chicos, eran unos cracks del matrimonio. Ahora, si yo tuviera horas y días, le podríamos contar de cómo esos principios, esas verdades, ¿me entendés? Fuimos tan frágiles, tan débiles, porque parece que te la sabes toda. La teoría está bárbara. El tema es aplicar, hermano, y así somos lamentablemente. Nosotros, si después de ese milagro, del milagro del capítulo 6, alguien le preguntara quién es capaz de multiplicar los peces, y todos los discípulos alguna vez hubiesen dicho, mi Señor y Salvador Jesucristo. Pasaron unos días, fíjense, están ahora en la misma situación, en el mismo escenario, y miren la actitud que tienen ellos. Son parecidos a nosotros, hermano. Lo sorprendente de esta historia es que el Señor no desechó a sus discípulos, no hizo que caiga un rayo y los... Vos imaginate, faltan días, es cuestión de tiempo, en poco tiempo el Señor va a ir a la cruz, y que estos hombres le pregunten, le hagan ese tipo de planteo. Pero eso es lo maravilloso, hermano. El Señor no desecha a sus discípulos, sino que ahí aparece lo que decía el título de nuestro mensaje, la paciencia del Señor. La paciencia. El Señor con toda paciencia le repite, ¿qué cosa? Le va a repetir la misma lección que le repitió en dos capítulos antes, en Marcos capítulo 6. Fíjense el versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? ¿Se acuerdan el milagro anterior? ¿Cuántos panes tienen? Ellos le dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Igual que el escenario anterior, ¿se acuerdan? Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. También tenían también unos pocos pececillos. Ahí, esa palabra nos indica el tamaño de los peces. No eran peces gigantes, eran pececillos, peces pequeños. Y los bendijo, dice el Señor, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Esa palabra saciar, hermanos, nos da la idea de personas que
que comieron ya está de más, por decirlo así. Estaban hambrientos, ¿viste? Cuando vos estás horas sin comer y de repente te ponen un plato en la mesa y te devorás ese plato y otro plato hasta que decís, wow, estoy por explotar, no doy más. Bueno, esa es la idea, hermano. Comieron hasta saciarse y recogieron, dice, de los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. El Señor, otra vez más, ¿qué está haciendo? Haciendo que sobre la comida. ¿Y no te conmueve pensar en vos en este momento? ¿No te conmueve pensar de que nosotros hemos recibido más de lo que merecemos? Si hay algo que nos caracteriza a nosotros, una frase que nos caracteriza, es que somos inmerecedores de tanta gracia, hermanos. Inmerecedores de tanta gracia. Y lo mismo estamos viendo acá, el Señor haciendo más de lo que esta gente necesitaba. El texto no da muchos detalles de cómo el Señor realizó este tipo de milagros. Nosotros no sabemos si cuando Él partía el pan, iba creciendo otro pedazo de pan, o los panes aparecían de la nada, los panes y los peces. No sabemos ese detalle. Pero lo que le importa plasmar a Marco, por eso él no se mete en ese detalle, lo que le importa plasmar es que el Señor, una vez más, alimentó de manera milagrosa a una multitud de personas con 7 panes y unos pocos pececillos, dice el texto. ¿Por qué a Marco le interesa plasmar eso en la mente de sus lectores? ¿Y por qué es importante que nosotros nos pongamos en la escena y entendamos esto, hermano? Porque esta gente no está en presencia de un milagrero común y corriente. Ellos están en presencia nada más y nada menos que del Dios eterno que en el principio creó de la nada, dice el texto de la Escritura, los cielos y la tierra. ¿De qué forma? Con el poder de su palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que quiere Marco mostrarnos. Esa multitud está en presencia del Dios eterno, que tiene poder en su palabra para crear cosas. Y ese Dios eterno ahora está encarnado delante de esta multitud. Ese Dios eterno ahora tiene una naturaleza humana, pero sin perder su total y absoluta naturaleza divina, su total y absoluto poder creador. Porque Jesús es eso, hermanos. Él es Dios todopoderoso y a su vez, Marcos dice, Él es ese glorioso Salvador compasivo que nos fue prometido en el Edén. Cuando hubo allí la caída, esa promesa, Él es el glorioso Salvador, ese glorioso Rey que vino a servirnos. Marcos dice en el versículo 9 que eran 4.000, pero si vos lees el texto paralelo de esa multitud que está saciada allí, el texto paralelo es Mateo capítulo 15, versículo 38, dice, y eran los que habían comido 4.000 hombres sin contar la mujer y los niños. El mismo patrón del milagro anterior. Probablemente había allí entre 15.000 y 20.000 personas. ¿Y sabes lo que dice nuestro texto? Que aún así sobraron 7 canastas llenas de comida. Ahora, te sorprendería saber que la palabra que se está usando acá, la palabra original que se traduce como canasta en Marcos capítulo 8, no es la misma palabra que se traduce como canasta en el milagro anterior. ¿Por qué? Porque dicen los estudiosos, dicen los que saben, que esta canasta que el Señor está usando en esta multitud, en este desierto, es una canasta mucho más grande. Es una canasta donde puede entrar una persona adulta. Y si vos lees, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, fíjense lo que relata Lucas allí, en el relato de Hechos capítulo 9. Dice que pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? A Saulo, dice. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, ¿qué hicieron los creyentes? ¿Qué hicieron los discípulos? Dice, tomándole de noche, le bajaron por el muro a Pablo y lo descolgaron. ¿Cómo lo bajaron? En una canasta. Fíjate, para que Pablo entre en una canasta. Bueno, esa es la misma palabra que se está usando en nuestro texto. O sea, que estamos hablando de algo sumamente más asombroso de lo que pasó anteriormente en el milagro ese familiar que nosotros tenemos porque lo hemos estudiado anteriormente. O sea que el Señor fue más y más abundante su gracia, hermano, porque hubo una multiplicación mucho más grande que la que hubo anteriormente.
Ahora, miren cómo cambia la escena en nuestro pasaje. No quiero detenerme ahí porque si no nos llevaría mucho tiempo, así que pasemos a la otra escena. ¿Qué les dije yo? Tenemos otro escenario que plantea Marco, donde hay una dura confrontación, una dura sentencia del Señor, y donde está, lamentablemente, la palabra más triste de nuestro texto. En el verso 10, Marcos 8, 10, fíjense que inmediatamente de que ocurre este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor se embarca, dice el texto, a la región de Dalmanuta y va a ser confrontado, le salen al encuentro allí los fariseos, dice el verso 10, luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y si querés marcar allí, señal del cielo es una expresión clave allí en ese texto. Fíjense que esta fue la última confrontación de Jesús con los líderes religiosos de Israel allí en la región de Galilea. Fue la última confrontación que el Señor va a tener con estos religiosos. ¿Por qué? Porque unos días más tarde Él se va a dirigir a Jerusalén y ahí va a ser juzgado y va a ser condenado a muerte. Nuestro pasaje dice que los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con Él. Marco nos dice que se encontraron de manera ocasional allí. No, dice que los fariseos fueron a buscar a Jesús. No se encontraron con Jesús por accidente. Los fariseos estaban detrás de Jesús. ¿Y saben por qué los fariseos andaban detrás del Señor? A diferencia de la multitud, los fariseos estaban detrás del Señor Jesús porque no soportaban el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios que predicaba Cristo. Repito, los fariseos no soportaban el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios que predicaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfocados en su propia justicia. Ellos estaban enfocados en sus propias obras. Ellos odiaban el Evangelio de Cristo. El Evangelio para estos hombres, estos líderes religiosos que pensaban que ellos podían salvarse en base al cumplimiento de la ley, en base al esfuerzo de sus obras, el Evangelio era un insulto para estos hombres. Ellos odiaban el Evangelio. Y ver que personas iban detrás, ver que personas eran capaces de estar 3 días sin comer, escuchando la predicación de ese Evangelio, escuchando la enseñanza de ese hombre, de ese supuesto Mesías, eso era algo que los encendía en ira. Ellos no podían soportar, hermanos. No podían soportar de que la gente fuera detrás de Cristo. Por eso, lo que ellos están buscando en esta instancia de la vida y ministerio del Señor es desacreditar al Señor Jesucristo delante de toda esa multitud, delante de todos sus seguidores. ¿Y qué van a hacer para desacreditarlo? Le van a pedir una señal del cielo. Y por eso le dije, esa expresión es una expresión importante en nuestro texto. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que el mismo diablo, que el mismo Satanás podía imitar los milagros de Dios, siempre y cuando sean cosas de carácter terrenal, sean cosas que ocurran acá en la tierra. Eso era lo que había en el inconsciente colectivo de estos religiosos judíos. Ellos pensaban que Satanás podía hacer lo mismo que hacía Jesús, básicamente. Esa sería la idea. Ellos creían que Satanás podía imitar los milagros en la tierra, pero nunca en el cielo. Satanás no puede, para la conciencia judía, imitar los milagros que ocurren en el cielo. Entonces, por esa razón, ellos le están pidiendo al Señor que mande una señal del cielo. Para ellos, los milagros que Jesús hacía aquí en la tierra eran milagros que tranquilamente el diablo los podía hacer. Y en algunos casos, en el peor de los casos, ¿se acuerdan? Lo acusaban a él de liberar, por ejemplo, gente con el poder de Satanás. O sea, Satanás liberando a endemoniados. Lo más ridículo, lo más irrisorio, pero eso es lo que pensaban estos judíos. Ellos querían ver algo espectacularmente extraordinario, algo sumamente sorprendente, algo que venga directamente, una señal del cielo, algo que venga del trono de Dios, no algo que tiene que ver acá con esto terrenal, multiplicar panes, sanar enfermos, no, algo que venga del trono de Dios. Ellos están pidiendo una señal del cielo. Ellos lo que están pidiendo es algo similar a lo que hizo Josué, que hizo detener el sol. Ellos están pidiendo que llueva fuego del cielo, como ocurrió con Elías.
Eso es lo que están reclamando estos fariseos. Pero miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12, gimiendo en su espíritu. La Biblia de las Américas va a decir, suspirando profundamente, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será, que no se dará señal a esta generación. ¿Se acuerdan lo que les dije? Una dura confrontación. Y hay una dura sentencia en este pasaje, hermanos. ¿Por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, al otro lado del mar. Ese suspiro, dice la Reina Valera, ese gimiendo en su espíritu, ese suspiro, ese gemir del Señor Jesucristo, significó para esta gente una fuerte reprensión, una confrontación para estos hombres. Sería algo así como, si vos preguntás y alguien suspira así, vos ya sabés lo que viene. Porque hay alguien que está como cansado, hay alguien que vos lo llevaste ya a un límite, cuando hay ese suspiro, ese gemir. El Señor está al límite, hermanos. Eso es lo que está ocurriendo. Estos judíos estaban determinados a rechazarlo a Él como ese Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. A estos hombres no le importaban las evidencias que lo señalaban a Jesús como ese Mesías. A ellos no le importaba, para ellos eran obras de Satanás. Por eso el Señor está al límite, llegó al límite. El Señor está gimiendo en su espíritu, está suspirando. Y para entender lo que nosotros estamos estudiando acá en nuestro pasaje, tenemos que ir a Juan 6. Si ustedes me acompañan, Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 tenemos el relato allí paralelo del primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y fíjense lo que le van a hacer los judíos en el relato de Juan, allí un pedido similar. Juan capítulo 6, versículo 30. Fíjense lo que dice. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. Acuérdense, de cierto os digo, es algo también una expresión importante allí en el texto. El Señor le va a decir algo fuerte, algo sumamente importante, que ellos tienen que prestar atención, que oír allí. El que tenga oídos, oiga. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Para entender nuestro pasaje, nosotros tenemos que ir a este texto, porque lo que el Señor le está diciendo en este texto es que Él es el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. Yo soy el pan, le está diciendo el Señor. Ustedes están pidiendo una señal, pero nos están dando cuenta que ustedes están en presencia de la señal. Yo soy la señal. Estos judíos, hermanos, que están confrontando al Señor en nuestro pasaje, no iban a creer con ninguna señal súper extraordinaria. Porque no existe una señal más convincente que ¿quién? Que Cristo Jesús. No existe una señal más convincente que esa persona, completamente hombre, completamente Dios, que está allí delante de ellos. El Señor está diciendo, yo soy la señal. ¿Cómo me van a pedir semejante cosa? Yo soy la señal. Y yo quiero que ustedes piensen un momento en esto para entender lo que yo les estoy diciendo y para aceptar lo que yo les estoy diciendo. No porque lo diga yo, porque lo dice la Escritura, pero ¿qué otra señal más gloriosa, más espectacularmente extraordinaria puede haber que no sea Cristo mismo, hermano? El Dios Todopoderoso, que tiene poder para crear con su palabra, decíamos antes, ese Dios omnipotente, ese Dios glorioso, se hizo hombre, se encarnó en la persona, en la humanidad de Cristo. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? ¿Se dan cuenta por qué el Señor es la señal más gloriosa que están viendo estos hombres? El Dios del cielo se hizo hombre y vino a este mundo a vivir una vida perfecta.
una vida perfecta, hermano. El Dios del cielo se hizo hombre y vino a este mundo a llevar a cabo milagros extraordinarios que estos hombres no querían reconocer. La multiplicación de los panes y los peces en estas dos oportunidades. Más glorioso que eso, el poder de Dios demostrado allí en esos milagros. El Dios de los cielos se hizo hombre y vino a este mundo y predicó la palabra, proclamó la palabra de Dios como nunca antes lo hizo jamás. Y esta gente todavía está pidiendo evidencias. Danos una señal de que vos sos un enviado de Dios. ¿Te das cuenta del suspiro del Señor? El Señor está al límite, hermano. Jesús no respondió a la demanda de los fariseos, porque ellos no necesitaban más pruebas, ellos necesitaban arrepentimiento. Esta gente no necesitaba más señales, necesitaban arrepentirse. Pero hay un famoso dicho entre nosotros que es: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Te das cuenta por qué al principio, en la introducción, hablábamos de la condición natural del hombre sin Cristo? Esa condición de ceguera voluntaria en términos espirituales. Estos hombres son ciegos porque ellos no quieren ver, en ellos no hay arrepentimiento. Esa es la acusación que Pablo hace de toda la raza humana en Romanos capítulo 1, por ejemplo, cuando dice que Dios se revela a través de toda su creación y lo hace de una manera que nadie puede dudar, que nadie puede confundirse. ¿Pero qué hizo el hombre? Dice Pablo en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué Dios derrama su ira sobre los hombres? Porque los hombres, dice, detienen con injusticia la verdad. El hombre sabe que Dios existe, hermanos. Estos fariseos son la representación gráfica de esto que yo le estoy diciendo. Ellos sabían que Jesús era Dios. Ellos sabían que Jesús era ese Dios que creó los cielos y la tierra. Ellos sabían, en el fondo de su corazón, conocían eso. Pero ellos pretendían tratarlo al Señor como si no lo sabían. Ellos se pusieron de espaldas a Cristo, rechazaron al Mesías. Y me gusta como dice un autor: no es por ser más inteligente que los incrédulos son incrédulos. Es porque son deshonestos intelectualmente. Fíjate, el problema de incredulidad no es por inteligencia. Vos vas a hablar con algunos que se hacen intelectuales. De hecho, hay una frase común que dice que los intelectuales son los más reacios a la fe. No, hermano, no es un problema de inteligencia. Es un problema de deshonestidad intelectual. Juan 3:16, ¿querés ver lo que dice la palabra de Dios? Dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. No. Dice Juan: Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él, para que los hombres sean salvos por él. No estamos hablando del mundo como la creación, sino estamos hablando del mundo como las personas. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación, Juan? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Deshonestidad intelectual. Ellos, dice, los hombres amaron más las tinieblas. Por eso lo llevaron a la cruz a Cristo. Esa petición ridícula, irrisoria de los fariseos, lo que está haciendo nuestro texto es evidenciar la dureza de su corazón, la dureza del corazón de estos hombres. Había obstinación en ellos. Ellos estaban cerrados en sus corazones, en contra de la verdad, en contra del Evangelio. ¿Y saben lo que termina diciendo el Señor en pocas palabras? No vale ni la pena hacer una señal, un esfuerzo mínimo para que ustedes crean. Porque ni aún así ustedes van a creer. Esa sería la idea. No vale la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlo de lo contrario. Porque aún así no van a creer. Y es triste, hermanos. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice: y dejándolos. Ahí está la palabra más triste de nuestro texto. Dejándolos. Qué contraste, ¿no? El Señor: tengo compasión de esta multitud.
que 3 días escuchando la predicación están hambrientos, no se percataron de que no tienen comida. El Señor tiene compasión, está movido a misericordia, pues no quiere enviarlo a que perezcan en el camino a sus casas. Pero con estos hombres, dice el Señor, dejándolos, los dejó, volvió a entrar a la barca y se fue con sus discípulos. Y eso no es un simple traslado, lo que dice nuestro texto, que el Señor se trasladó de un lugar a otro. Sí, eso está ocurriendo. A la vista está ocurriendo eso. Pero lo que el Señor está haciendo con esta gente necia es un abandono. Él los dejó a su suerte, esa es la idea. El Señor es muy paciente, hermanos. Repito esto, el Señor es muy paciente. Pero si vos estás en este lugar sin Cristo como tu Señor y tu Salvador, hay una advertencia que vos tenés que conocer a la luz de nuestro pasaje hoy, el pasaje que estamos estudiando. Repito, estamos proclamando a un Salvador paciente y compasivo. Pero el texto de la Escritura, la misma palabra de Dios, nos pone a todos en una advertencia. Hay un momento, hermanos y amigos, hay un momento en que el incrédulo traspasa una línea de no retorno, que es lo que hicieron estos hombres. Hay un momento, repito, donde se traspasa una línea de no retorno por nuestra incredulidad. Y esa línea no la conoces vos. Esa línea la conoce solamente el Señor. Esa línea es conocida por el Señor. Y cuando se traspasa esa línea, ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Por eso el énfasis del sermón dice, Dios es el que da vista a los ciegos, pero también es el que oscurece el entendimiento. Dios es el que oscurece, entorpece el entendimiento o lo aclara todo por completo. Esta es una advertencia. Si vos estás sin Cristo en este mundo, ten en cuenta, hay una línea de no retorno que solamente Dios la conoce, y cuando se traspasa esa línea no hay oportunidad de arrepentimiento. Ese día los fariseos, hermanos, cerraron para siempre la puerta de la salvación para ellos. ¿Por qué? Porque el Salvador, dejándolos a su suerte, abandonándolos allí, partió. Y eso es trágico, hermanos. Dios nos guarde, hermano, a todos los que estamos aquí en este lugar, a todos los que están escuchando este sermón. Dios nos guarde de llegar a sobrepasar esa línea de no retorno. La palabra más triste de toda esta porción de texto es Marcos 8:13, dejándolos. Esa palabra nos habla de separación. A partir de ahí hubo una separación. Hubo una cesación, podríamos decir. Cesó algo allí. Se terminó algo entre el Señor y estos hombres. De hecho, muchos autores identifican este momento crucial en el ministerio del Señor como el principio del fin del Señor. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, cuando Él llega a Jerusalén, va a ser apresado, va a ser condenado, va a ser ejecutado. Pero nuestro texto no termina ahí, hermanos. Marcos sigue narrando. Marcos nos sigue mostrando otro escenario que ahora nos va a revelar otro tipo de ceguera, podríamos decir. Nosotros estamos viendo hombres que en su necio corazón voluntariamente deciden rechazar a Cristo. Bueno, pero ahora Marcos parece que plantea un tipo de ceguera que afecta no a esos incrédulos, sino a los crédulos, a los creyentes. Los líderes de Israel, dijimos, estaban completamente ciegos. Ellos estaban voluntariamente ciegos. Pero ahora Marcos nos va a mostrar que los discípulos tenían como una visión allí obstruida, podríamos decir, un problema para entender las cosas. Ya lo vimos en el milagro de la multitud, bueno, ahora lo vamos a ver con más detalle todavía. Un tipo de ceguera que parece que afecta a los creyentes. Vamos a ver la paciencia del Señor en su máxima expresión, hermano. Vamos a leer allí, miren por favor el verso 14. El Señor y los discípulos se van al otro lado del mar, dijimos. Pero Marcos ahora en el verso 14 nos va a mostrar que sus maravillosos discípulos se habían olvidado de traer
Esto es irrisorio, hermano. O sea, ¿cuántas canastas sobraron de pan? 7 canastas. ¿Qué tamaño tenían las canastas? El tamaño que vos y yo tranquilamente podíamos entrar. Bueno, eran grandes para que yo entre, pero eran grandes, hermanos, ¿eh? Créanme que eran grandes, eso es lo que dicen los estudiosos. ¿Y qué pasa con los discípulos? Se habían olvidado de llevar pan para el grupo. Se embarcaron, salieron. Y Marco va a dar un detalle, que había un pan para 13 hombres. Fíjense, habían olvidado de traer pan. Era para darle una despedida a los discípulos, váyanse, y si lo he visto no me acuerdo, ¿no? Porque se olvidaron de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Un detalle interesante que da Marco, un solo pan para 13 hombres. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Si vos mirás el pasaje paralelo de Mateo 16, en ese pasaje se va a incluir la levadura de los saduceos. Buscalo después allí, no hace falta que lo busque ahora, anótalo. Pero en el mismo pasaje, Mateo hace referencia a la levadura de los saduceos. Así que si nosotros tomamos los dos pasajes y los unimos, los fusionamos, lo que el Señor le está diciendo a su discípulo, en este escenario donde ellos se olvidaron los panes, solamente cargaron a un pan, cargaron un solo pan, el Señor lo que le estaría diciendo es: guardaos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los seguidores de Herodes, o de los herodianos, como los identifica la Escritura. Ahora, ¿no ves como en estos dos versículos como un contraste? Vos podés ver que a partir de que se nombra la palabra levadura, la mente de los discípulos, por lo que sigue diciendo Marcos, ya viró para otro lado. Vos fijate que Marcos nos está planteando que no hay pan suficiente para que ellos se alimenten, y en ese contexto, el Señor, ¿qué respuesta le va a dar? Bueno, ¿vamos a crear más panes o vamos a volver a la orilla y busquemos a ver quién se llevó las canastas? No, el Señor le está diciendo: guardaos. Cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la levadura de los saduceos, cuidado con la levadura de los herodianos. ¿Quiénes eran esos tres grupos que el Señor va a mencionar allí en el texto? Eran los grupos que tenían más influencia en la cultura, en la sociedad judía de aquel tiempo. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya lo sabemos, eran los legalistas de turno. Ellos se querían salvar en base a su obediencia, odiaban el Evangelio de la gracia de Dios. Ellos querían ganarse el favor de Dios a través de rituales, a través de prácticas, de obediencia, de mandatos, de hombres, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes eran los saduceos? Estaban en el polo opuesto. Mientras que los fariseos eran los defensores de la ley, de Dios, de los 10 mandamientos, los saduceos eran los que, si tuviéramos que definirlo con un término contemporáneo, eran los teólogos liberales de ese momento. Ellos no aceptaban la inspiración total del Antiguo Testamento. Para ellos no todo en lo que los fariseos creían, no todo era palabra de Dios, la Escritura del Antiguo Pacto. ¿Y quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran personas que, si tuviéramos que ponerle un nombre, tal vez no de manera oficial, pero conformaban lo que podríamos conocer en nuestros días como una especie de partido político judío. Era como un partido político judío que lo que hacían era apoyar al rey Herodes. ¿Quién era Herodes? Un rey judío corrupto que estaba íntimamente alineado al Imperio Romano. Entonces, ¿quiénes eran los herodianos? Apoyaban a Herodes y ellos estaban a favor de los impuestos que el Imperio Romano le cobraba al pueblo judío. Ustedes imagínense que un judío ortodoxo en esa época detestaba al Imperio Romano por los impuestos que tenía que pagar. ¿Y cuál era la imagen del Salvador que ellos tenían? Un hombre con poder político, un Mesías con poder político, con poder militar, y que íbamos a derrocar a estos romanos. Por eso no se condice con la imagen que ellos tenían con la imagen de Cristo. Bueno, los herodianos eran unos judíos vendidos, para que vos tengas una idea. Eran judíos que estaban de acuerdo con Herodes. Herodes era un perverso, un corrupto, un pervertido también. Los herodianos eran laicos, dice,
un autor que abiertamente daban la bienvenida a las influencias inmorales de la cultura romana. Ustedes imagínense, el pueblo judío, un pueblo que durante años y años, muchos años, fue marcado por la santidad de Dios, reflejada allí en las leyes, en las escrituras del Antiguo Testamento. Estaban bajo el imperio de un pueblo corrompido, inmoral, un pueblo inmoral. Bueno, los herodianos estaban a favor de todo eso. Eran grupos muy dispares, fariseos, saduceos y herodianos, pero ¿qué tenían en común? Que odiaban a Jesús. Ellos odiaban al Señor. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que los apóstoles, los discípulos, eran creyentes, salvo Judas, que estaba allí en esa barca. Pero estos hombres que estaban allí, sus discípulos del Señor, habían abandonado todo para seguir a Cristo. Pero aún así, el Señor le va a dar una advertencia a esos creyentes. No sabemos en la multitud la cantidad de creyentes que había, no sabemos eso. Pero los que están en la barca, salvo Judas, el resto eran creyentes de Cristo. Y el Señor les está advirtiendo de que se cuiden de la influencia de ¿quién? De esos grupos que yo les acabo de describir. Un grupo religioso, un grupo político, un grupo intelectual allí, liberal. Guardaos de la levadura. Y fíjense la palabra levadura, ¿a qué se refiere en la Escritura? Siempre que nosotros veamos la palabra levadura, va a ser una metáfora en la Biblia para enseñar lo que nos puede, para enseñar que hay algo que tal vez a vos te parece pequeño, te puede parecer diminuto, pero que puede ser un gran problema para tu vida. Vos fíjate, un poquito de levadura, dice otro texto de la Escritura, leuda toda la masa, se mezcla con todo. Entonces, la palabra levadura identifica metafóricamente a esas cosas que pueden parecer pequeñas, pero después te termina afectando toda la vida, termina corrompiendo, termina alterando todo en tu vida. Por eso la levadura es un símbolo de aquello que corrompe, de aquello que destruye, está ligado al pecado. Y yo quiero aplicar esto que está ocurriendo, hermanos, en nuestro pasaje, a nosotros, a nuestro aquí, ahora. Nadie en este lugar, hermano, incluyendo yo, el primero en la lista, nadie en este lugar es inmune al legalismo que predominaba allí en la época del Señor. Acuérdense, el Señor le está diciendo, guarda, cuidado con estos legalistas, con estos liberales, con estos corrompidos, con estos mundanos que se decían los herodianos. Nadie en este lugar, hermano, incluido yo, repito, en la lista, está inmune del legalismo. Hay un dicho común entre los creyentes y es, si vos querés ver a un legalista, dicen algunos, vos tenés que mirar a un espejo. ¿Por qué? Porque todos somos, según lo que dicen algunos predicadores, legalistas en recuperación. Nosotros, en la iglesia de Cristo, en una iglesia sana, en una iglesia bíblica, estamos expuestos una y otra vez al mensaje del Evangelio. Una y otra vez. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia de nuestro corazón siempre? Querer ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos. Por eso no debiera sorprendernos que de este lado de la vereda, en nuestras filas, haya personas legalistas. Y de hecho conozco casos, hermano. Conozco casos de iglesias que se han dividido por el legalismo. Porque algunos quieren ser más puristas que otros. Y terminan desvirtuándose el evangelio de la gracia de Dios. Entonces la advertencia que el Señor le está haciendo después de esta confrontación, después de esta sentencia que el Señor hace allí con estos fariseos, el Señor no está concentrado en el pan, en los panes que faltan. El Señor está concentrado en el corazón de sus discípulos. ¿Y ellos en qué están concentrados? En el pan. Ellos no entienden, no están entendiendo nada lo que el Señor le está diciendo. Pero el Señor le está diciendo, guarda con el legalismo. Nosotros, hermano, no estamos exentos. No somos inmunes al legalismo. Guardaos de las levaduras de los fariseos, lo que el Señor nos está diciendo ahora también a nosotros. 2000 años después, esta advertencia tiene vigencia para nosotros, hermano. Guardate, cuidado, no seas un fariseo vos también. Pero el Señor le está diciendo, guardaos también, ¿de qué? De la levadura, de eso pequeño, ¿me entendés? Que puede alterar tu vida por completo. ¿De qué? De los saduceos. ¿Y quiénes son los saduceos en nuestros días? Lo tenemos en nuestra cultura, estos personajes. ¿Pero quiénes eran estos saduceos? Dijimos, podemos identificarlo con teólogos liberales, con la teología liberal. Guarda, iglesia, cuidado, iglesia, con esas voces
que están en nuestros días atacando ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios guarda, hermanos. Porque la palabra de Dios es infalible, es inerrante y es todo suficiente. ¿Y sabes qué? Así como yo te decía, tené cuidado porque van a venir obstáculos para impedirte que vos llegues al culto. Bueno, tené cuidado porque en este mundo hay voces que se levantan en contra de la Escritura y parecen voces sumamente intelectuales, sumamente inteligentes. Vos vas a escuchar a hombres que rebosan de inteligencia destruyendo, queriendo destruir, claramente, porque la palabra de Dios permanece para siempre, va a permanecer para siempre. Pero guarda, hermano, con guardado de la levadura de los saduceos, aplicando nuestro texto. No importa lo que digan de la Escritura, no importa lo que digan los teólogos liberales de nuestro tiempo, hermano, Jesús sigue siendo la verdad y la palabra, la Biblia, sigue siendo la perfecta palabra de Dios. Jesús sigue siendo la verdad y la Biblia sigue siendo la perfecta palabra de Dios, por encima de lo que digan en nuestro tiempo, hermano. Dice John MacArthur, escuchen, me gusta lo que dice el pastor John MacArthur: la levadura de los saduceos consistía de pragmatismo, racionalismo y materialismo. Su negación de las verdades doctrinales como la resurrección del cuerpo y la inmortalidad del alma. Los saduceos decían: no, el cuerpo no resucita, el alma no es inmortal, murió, listo, se terminó. Dice MacArthur, su negación a esas verdades, dice, además de su disposición de usar el templo para explotar económicamente al pueblo, esta gente explotaba al pueblo judío allí en el templo, dice, hacían sus enseñanzas tan peligrosas como la de los fariseos. Por eso el Señor los pone en la misma categoría. Pero también debemos tener cuidado de los herodianos, dice el Señor. Guardaos de la levadura de los herodianos. Eso para nosotros lo que representa es la mundanalidad, hermano. La conducta depravada e inmoral que caracterizaba a Herodes en ese momento y a todos los que lo imitaban a él o los que abrazaban su tipo de gobierno y la cultura que él proponía para esa época. Bueno, en esta época no es muy diferente. Nosotros vivimos en una cultura inmoral, en una cultura mundana, depravada. Guardaos, hermano, de la mundanalidad. Guardaos de la inmoralidad. Las palabras de Jesús a sus discípulos son palabras de advertencia para nosotros. ¿En contra de qué? En contra de las tentaciones o de la tendencia de nuestro corazón hacia el legalismo, hacia la hipocresía, hacia el racionalismo, como quieren hacer algunos liberales, hacia el materialismo, hacia la inmoralidad, hacia la frivolidad, hacia la mundanalidad. Esa es una aplicación que nosotros debemos atesorar en nuestros corazones, hermano. Tenemos que estar alerta. Si no estás alerta, si no estás en guardia, vos vas a ser arrastrado por cualquiera de estas cosas que yo acabo de describir, si no estás en guardia. Pero el punto central, clave de esta historia, hermano, es la reacción de los discípulos. Fíjate la reacción, versículo 16. Discutían entre sí, diciendo: ¿es porque no trajimos pan? ¿Te das cuenta dónde está la mente de ellos? Ellos no están entendiendo nada. No están entendiendo absolutamente nada de lo que el Señor le está diciendo. El Señor acaba de repetir el milagro de Marcos 6. Acaba de pasar eso. Ellos vieron el semejante milagro, otra vez la multiplicación de los panes y de los peces. Pero nuestro texto nos dice que cuando los discípulos se dan cuenta que solo tenían un pan con ellos, que comenzaron a preocuparse. No les importó la enseñanza del Señor, ni siquiera fueron capaces de entender qué es esto de guardarse de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. No, ellos están preocupados, ¿por qué? Porque están discutiendo entre sí, porque no trajeron pan. Y yo me preocuparía también. Vamos a darle la razón. Acaban de presenciar terrible milagro, 7 canastas sobraron y ellos trajeron un solo pan. Pero el Señor está hablando y ellos no están captando lo que el Señor le está diciendo. ¿Se acuerdan de lo que yo le dije? Parece ser que hay una ceguera que afecta a los creyentes, porque ellos son creyentes. Están en una diferencia notable con respecto a la multitud. Ellos están con su mirada en otro lugar. Ellos estaban preocupados por el tema del pan. Desde que ellos escucharon la palabra levadura, sus oídos no escucharon otra cosa. Cuando encima el Señor va a usar una metáfora también, justo coincidente, ¿no? Porque ellos
vieron un pan, escucharon levadura, chao, sus mentes se fue a otro lugar. Se empezaron a preocupar, no pusieron atención a la terrible enseñanza que el Señor les está dando. Y la reacción de los discípulos nos demuestra algo a nosotros, hermano. Algo que está reflejado allí en el texto. Ellos están preocupados y, como dijimos antes, no te escandalices, no los critiques. Vos y yo somos similares a ellos en muchas cosas. Probablemente nosotros en la misma situación hubiésemos hecho lo mismo, dijimos antes. Bueno, la reacción de estos hombres nos demuestra a nosotros que nuestras preocupaciones terrenales no se quedan, no están fuera de nosotros cuando, por ejemplo, venimos a la iglesia. Hoy hablamos, yo arranqué hablándoles de lo importante que es estar junto cuando venimos a adorar al Señor. Bueno, lo que nosotros estamos viendo y podemos aplicar a nuestra vida es que las preocupaciones terrenales no se quedan ahí afuera cuando vos venís y estás junto con tus hermanos. ¿Por qué? Porque parece que las preocupaciones entran con nosotros. Las preocupaciones se sientan allí, en ese lugar con nosotros, y nos acompañan durante todo el servicio de oración. Y si vos no estás alerta, estos hombres no estaban alerta porque estaban allí preocupados por cualquier cosa menos por lo que el Señor les estaba enseñando. Si vos no estás alerta, lo que nosotros aprendemos en nuestro texto es que tus preocupaciones lo que van a hacer es anular el impacto que la predicación de la palabra de Dios va a tener en tu corazón, va a tener en tu vida. Va a pasar lo mismo que pasó con los discípulos. Ellos no están atentos allí a la palabra de Cristo. Ellos están preocupados porque hay un pan y son 13. Ellos están preocupados, escucharon la palabra de levadura, ¡pum! Listo, se transformó en un mundo. Ellos no están atentos a lo que el Señor les está enseñando. ¿Y saben qué? Lo mismo pasa con nosotros cuando venimos a la iglesia y no estamos atentos a la voz de Cristo. No estamos atentos a la predicación de la palabra. Eso mismo ocurre cuando las preocupaciones nos invaden y te acompañan durante todo el culto. Y si no te convenzo con esto que te estoy diciendo, vos tenés que leer Marcos capítulo 4, versículo 19, que es un texto que lo leímos. Marcos capítulo 4, versículo 19 dice: los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Pensá en esto. Los afanes de este siglo, dice la Reina Valera, los engaños de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La pregunta es: ¿tu corazón en este momento está libre de preocupaciones? ¿Tu mente, tu corazón, todo tu sentido están enfocados en lo que está diciendo Dios a través de su palabra? ¿Querés que te siga machacando el mismo texto? Otra traducción, la Biblia de las Américas dice: pero las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza y los deseos de las demás cosas entran, ¿y qué ahogan? Dice Marcos, la palabra, y se vuelve estéril la palabra. O sea, no tiene efecto en vos. La Nueva Traducción Viviente dice: pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. El atractivo de la riqueza y el deseo de otras cosas, así no se produce ningún efecto, dice la Nueva Traducción Viviente. Te repito una vez más, hermanos, las preocupaciones por las cosas de este mundo lo que van a hacer es ahogar la palabra, y la hacen estéril, dice el texto, la hacen infructuosa. ¿Hace falta que yo te lo diga de nuevo? ¿Querés que leamos otra traducción? Va a decir lo mismo. Todas las traducciones de la Escritura de este pasaje van a decir lo mismo. ¿Y sabes por qué insisto en esto, hermano? Porque nosotros no somos diferentes, repito el mismo principio, a esos hombres que estaban en la barca con Jesús. A esos hombres las preocupaciones le estaban impidiendo ver con quién estaban, hermanos. Las preocupaciones a estos hombres le estaban impidiendo ver quién estaba con ellos en la barca. Miren Mateo capítulo 16, versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? El Señor le está dando una tremenda enseñanza y Él está viendo que ellos están con la cabeza en otra cosa menos lo que Él está diciendo. Entendiéndolo, o sea, el Señor es consciente de lo que está ocurriendo y los va a confrontar. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mateo está agregando algo que Marco no agrega. ¿Y qué es?
hombres de poca fe. Si vos comparás los dos textos, te vas a dar cuenta que Mateo lo está llamando hombres de poca fe. El Señor estaba hablando de algo tan serio, pero ellos no pudieron entenderlo, ¿por causa de qué? De incredulidad. Hay incredulidad, parece ser, en estos hombres. La preocupación que tenían por la falta de pan era el resultado de qué? De su falta de fe, es lo que está diciendo Mateo. Estos hombres están preocupados porque no hay pan, y esa preocupación nace en un corazón que tiene poca fe. Esa falta de fe estaba generándoles esa preocupación, dicho de otra forma. ¿Y qué es lo que hacía esa preocupación? Entorpecía su vista, su entendimiento de las cosas. Miren el versículo de nuestro pasaje, versículo 17. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. No está hombres de poca fe, eso lo dice Mateo. Pero el Señor le está haciendo preguntas retóricas a ellos. ¿Qué están discutiendo? Están discutiendo que no tienen pan. ¿Acaso no entienden ustedes? ¿Acaso no comprenden? Tan duro tienen el corazón. Y esa es una frase equivalente, podríamos decir una expresión equivalente a la que dice Mateo: hombres de poca fe. Esta gente, yo ya les dije, pero quiero remarcarle de nuevo, no estamos hablando de hombres que están en la barca, esta gente no está en la misma condición que la multitud. No, estamos hablando de hombres creyentes. Pero claramente el Señor le está mostrando a esta gente, a sus hombres, el texto bíblico nos muestra también a nosotros que un corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo, puede tener cierto grado de endurecimiento, podríamos decir. Puede padecer cierto grado de insensibilidad espiritual que no le permite, ¿qué cosa? Entender o asimilar la palabra de Dios. Eso es lo que puede pasar en nuestros corazones. Pasó en el corazón de estos hombres. Están allí palpándolo a Cristo. Mirá si no va a pasar en vos, que no tenemos la gran oportunidad que tuvieron estos hombres. Repito, un corazón regenerado, un corazón nacido nuevo, puede padecer, lamentablemente, mal que nos pese, cierto grado de endurecimiento, de insensibilidad espiritual, que no te permita asimilar la palabra de Dios. Versículo 18: teniendo ojos no veis, teniendo oído no oís, ¿no recordáis? ¿No recuerdan ustedes? ¿Ellos tenían ojos? ¿Ellos tenían oídos? Sí, hermano, no estoy hablando de lo físico, hablando de sentido espiritual. Cristo le había, sus ojos fueron abiertos, sus oídos fueron destapados cuando se convirtieron a Cristo, cuando conocieron a su Mesías. Pero ellos no estaban viendo, ellos no estaban escuchando por lo que el Señor dice. Y lo que el Señor está haciendo en nuestro pasaje, ¿se acuerdan? Hace dos semanas aprendíamos a conectar Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, acá hay una conexión hermosa con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está haciendo es usar Isaías capítulo 6, versículo 10. El Señor ya había usado Isaías capítulo 6, versículo 10 en el capítulo 4 de Marco para confrontar a los fariseos. Y lo que el Señor le está diciendo a los fariseos en el capítulo 4 de Marcos, repito, los fariseos, no nos perdamos de vista, hermano. El Señor está usando ahora, confrontando a sus discípulos, a estos creyentes, está usando un texto del Antiguo Testamento que Él ya lo usó antes en el capítulo 4, cuando va a confrontar a los fariseos. Y a los fariseos de ese momento le va a decir: cuando Isaías habló esto, de ustedes habló, de ustedes, fariseos. Marcos capítulo 4, versículo 12, ¿para qué? Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Se acuerdan? Eso que dije antes, la línea de no retorno, la advertencia que hay. El Señor es duro con los fariseos en ese momento. Y lo que Él está haciendo ahora en nuestro pasaje, Él está aplicando ese duro texto de Isaías ¿a quiénes? A sus discípulos. El Señor está aplicando a sus hombres, a esos creyentes que están allí. El Señor le está diciendo básicamente a ellos: ustedes están reaccionando como si fueran incrédulos. Con toda la lista de preguntas que vos le diste, el Señor le está diciendo esto: son duros de corazón, parecen hombres incrédulos. Versículo 19, Marcos 8: cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? ¿Y ellos qué dijeron? Imagínate cómo habrán dicho: 12, Señor. No, habrán dicho por lo bajo ahí 12, porque a esta altura ya están recontra humillados.
¿Cuántas cestas recogieron? 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? 7. ¿Cómo puede ser que aún no entiendan? Es lo que dice el texto bíblico. ¿Cómo aún no entendéis? Lo que les dije antes, hermanos, somos críticos con los discípulos cuando leemos los evangelios, pero nos olvidamos que nosotros en ocasiones somos como ellos, hermanos. Somos duros como ellos. Somos duros como ellos. Otra aplicación más, hermanos. Yo estoy seguro que las personas que están acá en este lugar, aquellos que llevan años de creyente en este lugar, si todos y cada uno de los creyentes que estamos acá en este lugar hacemos un pequeño esfuerzo, vamos a poder recordar esos momentos de nuestra vida en los que pasamos situaciones difíciles y Dios estuvo ahí de muchas maneras y formas manifestando su fidelidad. Los creyentes de este lugar, hagamos ese esfuerzo. Haz ese pequeño esfuerzo en este momento. ¿Recordaste algo? Pensá cuando vos pasaste momentos difíciles y pudiste ver ahí a Dios obrando en tu vida con fidelidad. Pensá en ese momento. Bueno, ¿sabes qué? Ese es el problema que nosotros tenemos, que tenemos que recordar eso, que tenemos que recordarnos, tenemos que hacer el esfuerzo, por más mínimo que sea, para recordarnos las cosas verdaderamente importantes. Porque eso que vino a tu mente y que vos reconoces a Dios obrando en fidelidad ahí en tu vida, ¿entendés? Tenés que hacer un esfuerzo. Yo te obligué a hacer un esfuerzo con ese ejercicio en este momento para que vos recuerdes. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una memoria volátil. Nosotros tenemos una memoria volátil, nos olvidamos por completo las maravillas que Dios hizo y hace por nosotros. Por eso me encanta el Salmo 111 cada vez que cumplimos un aniversario. ¿Por qué? Porque nos asombramos al ver sus maravillas, dice el salmista. Y yo quiero que nosotros todos los días nos asombremos al ver las maravillas que el Señor hace en medio de nosotros como iglesia. Pero yo estoy hablando ahora del plano íntimo y personal. Vos y yo no somos diferentes a los discípulos, porque nos olvidamos por completo de las maravillas que el Señor hizo. Es lo que pasó con esta gente. Somos lentos para aprender, vos y yo, hermano. Cuando vienen las preocupaciones de la vida, nos olvidamos fácil que Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo en la cruz para que muera allí en esa cruz como un miserable pecador cuando yo era su enemigo. Pensá en las preocupaciones de la vida. Lo primero que vos pensás, ¿es en la cruz de Cristo? No. Vos sos como los discípulos, te enfocás en las pavadas de la vida. Y vos me decís, no, pero me pasó algo que es, lógicamente hablando, eso es terrible. Pero pensá en esto, cuando vengan las preocupaciones en la vida, no te olvides que Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo a morir en una cruz por vos. ¿Cuándo? Cuando vos eras enemigo de Dios, destituido de la gracia de Dios, hijo de ira. Estabas muerto en tu delito y pecado. ¿Vos te das cuenta por qué nosotros debemos predicarnos el Evangelio en los momentos más duros de la vida y en los momentos más blandos de la vida también? Porque en los momentos que nos va bien olvidamos el Evangelio, pero quiero enfocarme en las preocupaciones de la vida. ¿Vos te das cuenta por qué tenés que predicarte el Evangelio en ese momento? Yo cuando hablo de momentos duros de la vida, yo no sé qué es lo que viene a tu mente. Probablemente esté ligado al tipo de sufrimiento que habrás tenido. Acá hay tantas personas como tantos sufrimientos pudimos haber experimentado cada uno de nosotros. Pero si vos sos un niño, por ejemplo, porque hay niños acá entre nosotros, quiero hablarle a los niños. ¿Qué momento duro de la vida pudo haber tenido algún niño que está acá? Tal vez cuando tus padres te dicen que no, quizás. Eso para un niño a veces es trágico. ¿Y saben lo que tienen que hacer ustedes, niños? Ir a la cruz, ir al Evangelio. Vos tenés que predicarte, por más que sea niño, predicate el Evangelio. Hay jóvenes acá en medio nuestro. Bueno, yo no sé cuáles son los momentos más duros que habrás pasado vos en tu juventud, como joven. ¿Y a dónde tenés que ir en los momentos duros? Ir al glorioso mensaje de la cruz. Si vos sos casado, bueno, los casados sí pasamos por momentos duros, hermano. El matrimonio es duro, hermanos. Aquellos solteros, sepan que el matrimonio es cosa seria, pero vos, si hay gente casada en este lugar. Si vos sos casado, probablemente hayas tenido muchos momentos duros en tu vida. Y la pregunta es, ¿a dónde vas a ir? Al mismo lugar que tiene que ir el niño, al mismo lugar que tiene que ir el joven, al mismo lugar tenemos que ir todos, hermanos, a la cruz de Cristo. Andá a los pies de la cruz.
Cuando vengan las preocupaciones, cuando sufras, cualquiera sea tu condición, anda a los pies de la cruz. Los esposos, las esposas, no tenemos que ser como el soldado romano que estaba cerca de la cruz, pero lejos de Cristo, porque estaban matándolo a Cristo. Ellos estaban cerca de la cruz, pero su corazón estaba lejos de Cristo, ¿no, hermanos? Seamos jóvenes, seamos niños, seamos esposos, seamos esposas, estemos cada día cerca de la cruz, vayamos a la cruz y cada día estemos más cerca de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe lo que es eso? Es el Evangelio, inundando nuestra vida en todo momento, en todo lugar, el Evangelio, inundando nuestra vida, hermano. ¿Te das cuenta cómo somos lentos para aprender? Somos lentos para aprender. Pero ¿saben qué? Y a mí me emociona, hermanos. Yo soy lento para aprender, pero Jesús es paciente conmigo. Jesús es paciente con vos, es lo que estamos aprendiendo del texto. Jesús es paciente conmigo, hermano. Y saben, yo muchas veces yo me encuentro orando al Señor y saben, le digo gracias, Señor Jesús, porque yo soy un miserable, pero Él no. Gloria a Dios que Jesús no es miserable como yo, hermano. Gloria a Dios que Jesús no es como vos y como yo. Él es diferente. Él es distinto. Él todo lo hace bien, decíamos semana atrás. Nosotros somos miserables, hermano, pero Él es paciente. Miren cómo concluye el relato en el Evangelio de Mateo, allí nuestro pasaje paralelo, Mateo 16, 12. Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen desde la levadura del pan. Me causa gracia porque ellos estaban, repito, escucharon levadura, pensaron en el pan. No, ahora con esta confrontación dura del Señor, ellos entendieron que el Señor estaba hablando desde la doctrina de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. ¿Se dan cuenta del cambio que hay ahora en ellos? El Señor los confronta y ahora cambiaron. Ahora, ¿vos te acordás lo que Jesús le dijo anteriormente? ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe, duros de corazón. Y ahora el texto nos dice que finalmente estos hombres, ahora sí, ahora entendemos, ahora sabemos de lo que nos estabas hablando, Señor. Y acá quiero centrar tu atención en esta aplicación, en esta verdad, hermano, que nosotros aprendemos en este sermón. ¿Vos te das cuenta por qué la palabra de Cristo que se transmite desde este púlpito debe ser completa e integral? Escuchá bien esto. Yo quiero que vos veas la reacción final de los discípulos, que pienses en ese escenario y que pienses en este momento, en esta aplicación. Yo quiero que vos te des cuenta por qué la palabra de Cristo que se transmite desde este púlpito debe ser completa e integral. Lo mencioné al principio. Una predicación balanceada. El Señor se preocupó, ¿se acuerdan? Por las necesidades espirituales, pero también por las necesidades terrenales de esas personas. La predicación fiel, hermanos, la predicación bíblica, la predicación que teme a Dios y que pone al hombre en su justo lugar, la predicación que exalta a Cristo, la predicación que humilla al pecador, la predicación equilibrada, la predicación balanceada, es el tipo de predicación que genera estos resultados, hermano. Entonces entendieron. Dice la Nueva Traducción Viviente, entonces al fin comprendieron. ¿Vos te das cuenta lo importante que es entender la predicación que nosotros necesitamos oír, la predicación a la cual nosotros tenemos que exponer nuestras vidas? En nuestro texto, en los versos 17 y en el verso 21, hay una palabra que es sumamente interesante. Y es la palabra que dice, aún no comprenden. Aún no entendieron, va a decir el Señor, versículo 17 y versículo 21. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como, esa palabra aún, lo traduce como todavía no entendieron. Todavía no ven, todavía no comprenden. Esa palabra aún o esa palabra todavía, ¿sabes lo que significa para nosotros? Esperanza, hermanos. Una grande y gloriosa esperanza. ¿Por qué? Porque lo que me emocionaba recién, el Señor me tiene paciencia a mí, el Señor te tiene paciencia a vos, el Señor no se cansa de nosotros, el Señor no se cansó de sus discípulos, por eso le está diciendo, ¿aún? Fíjense el final,
El final es que ellos comprendieron, el final es que ellos entendieron finalmente. El Señor no se cansó de sus discípulos y tampoco se va a cansar de nosotros, hermanos. Es la palabra de Cristo la que trajo luz y más luz a los corazones de estos hombres. Es la palabra de Cristo la que va a traer luz y más luz a quienes, a nosotros. Nosotros tenemos que orar como oraba Pablo por los Efesios en el capítulo 1 de Efesios. ¿Te acordás de ese desglose perfecto que hace Pablo de las bendiciones espirituales que nosotros hemos recibido en Cristo? Y después comienza a orar por esos Efesios. Nosotros tenemos que pedirle, hermano, al Señor que Él abra nuestro entendimiento, que Él abra nuestra mente, que nuestro corazón y nuestra mente sea iluminada con su palabra, no con palabra de hombre, no, con la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos tener una mejor comprensión de las bendiciones que tenemos en Él, de la gracia que fue derramada sobre nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo único que va a abrir tu entendimiento, que va a abrir tus ojos? ¿Sabes qué es lo único? Lo único que va a abrir nuestro entendimiento es lo único que abrió el entendimiento de los discípulos. ¿Qué cosa? La palabra de Cristo. Ellos escucharon a Cristo, ellos fueron confrontados por Cristo, el Señor los reprendió y finalmente ellos entendieron, finalmente comprendieron. Nosotros somos una iglesia reformada, hermanos. ¿Y saben lo que es ser una iglesia reformada? Que la santa palabra de Dios debe ser para nosotros un tesoro perfecto. No es una moda, no es una denominación, no es algo que suena cool. No, hermanos, ser una iglesia reformada, ser creyentes de una iglesia local que es reformada, que es bíblica, que está centrada en el Evangelio, significa entender que la santa palabra de Dios para nosotros es un tesoro perfecto, hermanos. ¿Por qué la santa palabra de Dios es un tesoro perfecto? Porque en la santa palabra de Dios se encuentra el perfecto mensaje de salvación. ¿Y cuál es ese perfecto mensaje de salvación? El glorioso evangelio de la cruz de Cristo, hermanos. Hace más de 500 años Dios tuvo que rescatar el glorioso mensaje del evangelio, ¿de dónde? De la iglesia romana, de la iglesia de Roma, hermano. Hace más de 500 años la palabra de Dios, la palabra de Cristo revolucionó el mundo conocido hasta ese momento. Y no solamente fue el mundo religioso, no solamente fue una revolución en la esfera religiosa, no, todo el mundo, la sociedad por completo, hace 500 años atrás. Por eso, hermano, 500 años después, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a desprestigiar la palabra de Dios? ¿Vamos a desmerecer las Escrituras? No, hermano, la Biblia es un tesoro valioso, dijimos. ¿Por qué? Porque contrario a lo que digan los teólogos liberales, la Biblia es la palabra de Dios. Y como la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer yo? La voy a leer, la voy a estudiar. Yo voy a devorar este libro, hermanos. Tenemos que devorar este libro. ¿Por qué? Porque es la bendita palabra de Dios. Yo debo empapar mi corazón de las Escrituras. Yo debo llenar mi mente con las Escrituras, con la palabra de Dios. Yo debo conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ella se revela al Dios único, al Dios vivo y verdadero que entregó a su único Hijo para que miserables pecadores como vos y como yo podamos estar a cuenta con Él, podamos entender ese glorioso mensaje que nos conduce a resolver nuestro mayor y gran problema. Nosotros debemos escuchar la predicación de la palabra de Dios con atención. Nosotros debemos prepararnos, como ya sabemos y lo vamos a compartir esta semana, cómo tenemos que preparar nuestro corazón para venir a escuchar la palabra de Dios con atención. En dependencia del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Nuestras vidas deben ser expuestas a la sana predicación. ¿Para qué? Para que la luz de la verdad de Dios despeje todas las mentiras, todas las tinieblas, todas las porquerías que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Vos vivís en un mundo que está ajeno, que vive de espaldas a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empaparnos de la verdad de Dios, tenemos que exponer nuestras vidas, hermanos. Es una mentira del diablo eso de que vos llegaste a una iglesia, creíste en Cristo, está todo bien, sos creyente, ahora te identificás con los creyentes que están en un mismo lugar y listo, ya está, no hace falta estudiar la Biblia, no hace falta leer la Escritura. No, eso es una mentira del diablo, hermanos. Repito, es una mentira satánica que vos no necesitás leer ni estudiar la Biblia. Vos necesitás seguir profundizando en tu entendimiento de Dios. Y no es algo que ocurre una vez y para siempre, no, es algo que ocurre todos los días. Una vez yo me arrepentí, el Señor me salvó, me lavó con su sangre, pero a partir de ahí yo
Debo estar conociéndolo, profundizando, entendiendo, conociendo al Dios de la Escritura, hermano. Vos necesitás crecer en tu entendimiento del Evangelio, por eso vos necesitás la palabra de Dios. Vos necesitás crecer en tu entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, por eso vos necesitás la palabra de Dios. Mirá lo que Pablo le dice a los Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Presta atención a esto, hermano. Pablo está orando por los Colosenses y ¿saben lo que él está pidiendo? Que esos hombres, que esas mujeres, que esa iglesia sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y creciendo en qué? ¿Creciendo en qué, hermanos? En el conocimiento de Dios, dice el texto. ¿Y saben lo que va a decir Pablo dos capítulos más adelante en la misma carta a los Colosenses? Le va a decir, hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Haciendo qué cosa? Enseñándoles, exhortándolos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando, dice, con acción de gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracia a Dios el Padre por medio de Él. ¿Te das cuenta? Necesitamos la palabra de Cristo como la necesitaron estos hombres ahí en la barca, que fueron confrontados por ese Salvador compasivo y finalmente ellos entendieron, ellos comprendieron, los ojos les fue abierto. ¿No te parece? ¿No te pasa que a veces vos te acercás a la predicación bíblica, a la predicación sana y tus ojos, wow, son abiertos? Y yo ahora entiendo. Yo leí ese pasaje mil veces, pero ahora lo entiendo. ¿No te pasa eso? Bueno, eso es lo que ocurre en el corazón, en la mente de aquel creyente que expone su Biblia a la palabra de Cristo, no a la palabra de un hombre. Por eso no podemos dejar la palabra de lado, hermano. Vos tenés que empaparte con la palabra de Dios. Vos tenés que leer libros que te ayuden a entender, a comprender más y mejor la palabra de Dios, no libros basura, no, libros que te conduzcan a entender y conocer más las Escrituras. Última escena, hermano. Creo que ya estamos desfasados con el tiempo, pero rápidamente, para que no nos quede allí truncado ese texto, porque la semana que viene ya van a tener otro predicador y ese predicador va a arrancar ya del capítulo 27 en adelante. Paciencia. Fíjense la última escena, hermano. Dijimos que hay un milagro donde la compasión del Señor va a ser una vez más remarcada. Vino luego, versículo 22, a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Otra vez el Señor, fíjense, teniendo un trato compasivo e íntimo con la persona. ¿Se acuerdan en el milagro del capítulo anterior? Allí al final del capítulo 7, el Señor lo toma aparte a ese sordo y tartamudo. Bueno, ahora está haciendo lo mismo. Tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Fíjense, hermano, este pasaje no está de casualidad. Estamos hablando de lo que es el entendimiento, de lo que es la ceguera, y fíjense, Marco lo que va a hacer, va a incrustar allí en el relato, en su narrativa, un milagro que es exclusivo de Marcos, no está en otro de los evangelios. Marcos está incluyendo este milagro con un propósito específico. Nosotros tenemos que acordarnos siempre lo que decimos del evangelio de Marcos. ¿Qué es el evangelio de Marcos? Es una narrativa de hechos, una narrativa teológica de los hechos de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. No es una biografía donde va a encontrar detalle cronológico de Él, no. Va a encontrar hechos que tienen un impacto teológico en la vida de los lectores. O sea, Marco lo que quiere es dejar enseñanzas profundas en la mente y en el corazón de los lectores. Este milagro no aparece en otro evangelio, como les dije. Este es el único milagro registrado en los evangelios donde el Señor parece ser que va a hacer un milagro en dos etapas. Por eso yo les dije antes, un milagro inusual. Esto es inusual, hermano. A lo que nosotros venimos acostumbrados es inusual. ¿Por qué? Porque todos los milagros que el Señor hace, lo hace instantáneo. Él no lo hace en dos etapas. Él no hace casi un milagro. No, Él hace un milagro. A Lázaro, cuando le dijo, Lázaro, levántate, ven fuera, ¿qué pasó?
¿Lázaro se levantó y cayó medio muerto? No, se levantó. Cuando el Señor dice, cálmese el mar, cálmese la tempestad, bueno, queda ahí, ¿se acuerdan lo que yo le decía la semana pasada? ¿Queda ahí el mar revolviéndose? No, parece como un cristal queda. O sea, así obra el Señor. Pero acá es raro lo que está ocurriendo, es inusual. Todos los milagros del Señor fueron instantáneos, excepto uno. El ciego de Betsaida, que solamente se relata en nuestro evangelio que estamos estudiando. Ahora, ¿por qué el Señor sanó en dos etapas? ¿Vos te das cuenta de lo que leímos? Le escupen los ojos, le ponen las manos, ¿ves ahora? Y yo veo como árboles que caminan. No, no estoy viendo bien. Puso la mano, no, ¿ahora ves? Ahora sí, ahora veo claramente. La vista fue restablecida, dice el texto. Ahora, ¿por qué el Señor obra este milagro de esa forma? Bueno, hay que, no vamos a inventar nada nuevo, entonces lo típico cuando aparecen estas encrucijadas en la Escritura, hay que ir a ver qué dicen los estudiosos o con qué se han identificado los hombres de Dios a lo largo de la historia. Bueno, muchos teólogos entienden que lo que Cristo quería hacerle ver a sus discípulos que estaban allí presenciando ese milagro es la visión que ellos tenían. El Señor está en presencia de sus discípulos, los saca aparte a este ciego, y muchos creen que lo que el Señor le está haciendo ver a sus discípulos de una manera gráfica es que el problema de visión que tiene este hombre es el problema de visión que ellos tuvieron hasta hace un momento, hasta no hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que los discípulos hay cosas que no están entendiendo. Son creyentes, pero son como nosotros. Y el Señor tiene que tenerle paciencia. Hay cosas que no están entendiendo. El entendimiento de ellos está en un proceso. Ellos necesitan seguir avanzando en ese proceso de entendimiento, como este ciego, que primero ve como árboles que caminan, pero después finalmente sí vio, finalmente terminó viendo claramente. Ustedes acuérdense de la pregunta, del versículo 17 que estudiamos recién. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Versículo 18, teniendo ojo no veis, teniendo oído no oís, ¿no recordáis? La visión de los apóstoles era como la visión de este hombre al principio, hermanos, que veía nublado allí, que veía objetos. Cuando ellos se convirtieron al Señor, los ojos de estos hombres, dijimos, ¿qué fueron? Fueron abiertos. Pero nosotros, a medida que nos vamos familiarizando con el Señor y sus apóstoles, nosotros vamos entendiendo que ellos tienen como una especie de visión borrosa, porque no pueden ver que están en presencia de nada más y nada menos que del Dios encarnado, por las preguntas que hacen, por las reacciones que tienen. Lo mismo que está pasando con el ciego de nuestro texto, de nuestro milagro. Por eso el Señor le empieza a hacer estas preguntas retóricas que leímos ahí en versos 17 y 18. Dice un autor, los discípulos también veían las realidades espirituales como árboles que caminan. Me encantó eso. Porque las verdades espirituales ellos lo veían como este ciego, como árboles que caminan. Ellos necesitaban crecer en su entendimiento, hermano. Y este milagro viene a ser como una especie de ilustración viviente. Lo que el Señor está... A ver, esto no lo dice la Escritura, pero me gusta imaginármelo así, y denme, por favor, este permiso, ¿no? A mí me gusta entender este milagro como que el Señor ahora, esa terrible verdad espiritual que Él les enseñó, la palabra de Cristo abrió sus ojos, abrió sus mentes. ¿Me entendés? Me gusta entender como una expresión gráfica lo que el Señor está haciendo ahora con sus discípulos. Más allá de que está mostrando compasión con este ciego, pero el Señor está mostrándole de manera gráfica, es una ilustración viviente, no solo de la necesidad, sino de la obra que Jesús iba a seguir haciendo con ellos. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hizo con este ciego es una representación espiritual de la obra que el Señor iba a seguir haciendo con sus apóstoles, aclarándoles más y más el panorama. Lo que el Señor hizo con este ciego y lo que el Señor hizo con sus apóstoles es lo que el Señor hace con nosotros hoy en día, hermanos, con nosotros. Esto nos demuestra a nosotros que el conocimiento teórico, como dijimos antes, no sirve de nada hasta que lo aplicamos, ¿eh? Es una aplicación importante, hasta que lo bajamos a tierra en medio de las pruebas, de las dificultades, dijimos. Los discípulos vieron al Señor multiplicar los panes, los peces, ellos vieron a Jesús alimentando a una multitud con pocos panes, con pocos peces. ¿Pero qué pasó cuando se subieron a la barca? Se habían olvidado el pan. Entraron en pánico. Y lo más trágico, dijimos, Jesús estaba ahí con ellos. El Creador de los cielos, dijimos, estaba en la barca con ellos y ellos estaban en preocupación.
Pero gracias al Señor por su paciencia, hermanos. Gracias al Señor porque Él sigue lidiando con nosotros, así como lidió con su discípulo. ¿Para qué? Para afinar nuestra mirada, para afinar nuestra visión espiritual, hermano. Dándonos conocimiento, dijimos, a través de la palabra de Cristo, a través de su palabra, a través de la predicación, a través de otros hermanos, cuando nos aconsejamos con la palabra de Dios, a través de buenos libros, dijimos antes, a través del seminario, estamos siendo formados, queremos estudiar la Biblia, queremos comprender la Escritura más y mejor. ¿Y qué va a pasar después de todo eso? Cuando vos entendiste eso, cuando vos entendiste la importancia de la palabra, cuando la estudiás, cuando la leés, cuando te reunís con hermanos a hablar la palabra, ¿qué va a pasar? Dios va a colocarte en situaciones de prueba, Dios va a colocarte en situaciones difíciles donde vos vas a tener que hacer, ¿qué cosa? Aplicar. No sea como yo cuando me casé, que sabía mucho, pero aplicaba poco. El Señor va a ponernos en situaciones donde vamos a tener que aplicar lo aprendido, hermanos. Las pruebas, dice el autor, las pruebas de la vida son ese examen práctico. ¿No es cierto? Tenemos todas las responsabilidades, la parte teórica, nos nutrimos, pero viene el examen práctico, son las pruebas de la vida. Y lo bueno de todo esto, hermano, es que el Señor no se cansa de nosotros. Lo vuelvo y lo repito. Él no solo hace bien todas las cosas, como veíamos semana atrás. Él nos tiene paciencia. Él no bajó los brazos. No nos dejó, hermano, como pasó con los fariseos. Y si vos sos un hijo del Señor, tenés que darle gloria a Cristo, porque no se cansa con vos, no se cansó. Las preguntas retóricas de nuestro pasaje, en muchas ocasiones, hermanos, se aplican a mi vida personal. Yo quiero ir concluyendo ya el sermón, pero quiero que piense en esto. Vos no debes ser muy diferente a mí. Yo cuando leo el texto, yo lo aplico, cambio mi nombre allí, cambio lo que dice por mi nombre, y yo en ocasiones yo me veo que el Señor me dice: Ramón, todavía no entendés ni comprendés. ¿Aún tenés endurecido tu corazón? ¿Tenés ojo y no ves? ¿Tenés oído y no oís? ¿Acaso no podés recordar, Ramón? Es como que el Señor me habla cuando yo leo la Escritura, hermano. ¿Cuántas bendiciones espirituales en los lugares celestiales hay en tu canasta, Ramón? Efesios capítulo 1. ¿Cómo puede ser que aún no entiendas? Es lo que el Señor me dice a veces cuando leo su palabra así, textualmente, hermano. Y saben, ahí es donde yo caigo en la cuenta de lo que le decía antes. Yo caigo rendido porque oro y digo: Señor, gracias porque vos no te cansaste de mí todavía. Aún no te cansaste de mí. Yo le respondo con aún también: todavía no te cansaste de mí, hermano. El Señor está afinando mi visión, hermano, y no creo que sea diferente con vos. El Señor va a estar afinando tu visión, va a estar dándote cada vez más claridad y claridad. Esa palabra y aún este milagro, hermano, precioso, el Señor nos trae esperanza. Esa palabra aún que está en nuestro texto, esa palabra todavía no entendés. Eso nos trae esperanza con este milagro glorioso que estamos leyendo. El Señor sigue aclarándonos el panorama, hermano, hasta que lleguemos a su presencia y todo se vea más claro, hermanos. Por último, creyentes, si ustedes están escuchando esto y están identificándose, si vos sos un creyente y vos estás de acuerdo y te pareces a mí y vos decís: yo soy como el pastor, que te falta aclarar todavía la visión, bueno, eso es una buena noticia, gloria al Señor, porque eso quiere decir que algo de visión tenemos. Somos como este ciego, vemos los árboles como caminando como personas, o vemos a las personas como árboles que caminan, dice, pero bueno, algo de visión tenemos, hermano. Eso quiere decir que la gracia de Dios ya te alcanzó, que ahora vos tenés algo que vos podés ver. Falta mucho todavía por recorrer, no falta. Pero acá quiero poner la atención de aquellos que tienen el testimonio en su corazón de que Cristo no es su Señor y Salvador. Si vos en este momento vos sos incapaz de ver tu necesidad de un Salvador, si vos sos incapaz de percibir tu necesidad de ver más claramente, los creyentes son conscientes de que ellos necesitan ver con más claridad, porque ven borroso por momento. Pero si vos sos una persona que no sos capaz de ver claramente, y no sos el típico caso que decíamos, no hay peor ciego que el que no quiere ver, eso significa que vos estás ciego de verdad.
que ni siquiera te podés dar cuenta que no podés ver. Quizás vos crees que ves, pero dice la Escritura que vos en realidad estás ciego, y esa es una mala noticia. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? La que dijimos en la preposición, en la proposición del mensaje, en el énfasis del mensaje. La buena noticia es que Dios puede hacer posible que vos veas de verdad. La buena noticia es que si vos estás sin Cristo y estás escuchando este sermón, Dios te trajo a este lugar. Dios creó este momento para que vos, de alguna forma, sepas cuál es tu estado sin Cristo. Dios te está mostrando a través de su palabra que vos tenés la necesidad de visión. Vos tenés la necesidad de ver claramente. Y Dios puede hacer esa obra en todos aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. Que se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Aquellos que reconocen que necesitan un Salvador. Aquellos que están dispuestos a ir pura y exclusivamente, únicamente a Cristo Jesús, para que sus ojos sean abiertos. Dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de esta vida. ¿Y saben qué, hermano? Dios quiera que todos los que estamos en este lugar tengamos la luz de Cristo, alumbrando nuestros ojos, alumbrando nuestra vida. Amén.